En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa alegría la que vivimos en esta tarde, en fiesta de nuestro Siano, es recordar ese momento en el que nos poníamos en camino y con nuestra Madre la Virgen hacíamos camino y hacíamos camino al encuentro del Señor. Hoy queremos de nuevo encontrarnos con Él. Llena, llena nuestro encuentro. Celebremos pues esta fe. Celebremos la fe de la alegría y de la esperanza, la alegría y el consuelo. Traigamos a la mesa de la fraternidad, la mesa de la Eucaristía y la mesa de la Palabra, todos nuestros sentimientos. Dejémonos transformar en el Señor. Y lo hacemos en esta Eucaristía, en el que iniciamos la bajada de nuestra Madre la Virgen del Pino, con el deseo de que la gracia y la paz del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por amor, por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Bendita tú entre las mujeres y
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo diría, la misma letra ha cambiado la partitura y nos presenta con una nueva melodía el Evangelio de Jesús. Y el Papa Francisco, en su exhortación, esa que nos ha regalado hace un tiempito, que se titula La alegría del Evangelio, dice cosas bien bonitas y bien interesantes. Entre ellas nos dice, refiriéndose a María como una verdadera madre, ella camina con nosotros, portándonos a su Hijo. Y sigue diciéndonos, y este Hijo Jesús nos lleva a María. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. De esto tenemos experiencia nosotros. Hemos hecho camino con la madre, de ida y de vuelta. Un poco más largo el de ida, un poco más corto el de vuelta, entiendo. Aunque el camino fue el mismo. La distancia que nos separaba de Teror a la catedral y de la catedral de Teror era la misma. Lo que pasa es que a lo mejor nos apuramos un poco más a la vuelta. Queríamos llegar de nuevo a casa. Queríamos dejar a la madre en su casa. Y nosotros así lo reconocemos en el himno a la Virgen del Pino, en el que dice: «A la bendita sombra del pino sacro y santo, junto a tu dulce manto, oh Virgen celestial, Canarias hoy acude, de júbilo inundada, al verte proclamada patrona principal». Aludiendo a su condición de patrona principal, en las pasadas fiestas del Pino, nuestro obispo nos decía cómo su predecesor, el obispo Marquina Corrales, devotísimo de la Virgen, acudió a Roma con la súplica de que la Virgen del Pino fuese declarada patrona principal de la diócesis de Canarias. El regalo del Papa Pío X, con su rescripto pontificio fechado el 16 de abril de 1914, accedió a esta hermosa súplica. Y así lo hace saber el obispo Marquina en la carta pastoral dirigida a todos los diocesanos, en la que nos dice: «Alegre y regocijado, anunciábamos con nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X, acogiendo benignamente nuestro ruego, bien apoyados en el voto unánime del clero secular y regular, de las religiosas y fieles del obispado, habiendo con su autoridad suprema sancionado la elección de la Santísima Virgen del Pino, patrona principal de la diócesis, hecha por nos de acuerdo con el excelentísimo cabildo de la Catedral Basílica». Continuaba nuestro obispo allá en el mes de septiembre diciéndonos: «Los fieles de la diócesis, devotos de la Santísima Virgen María, en su advocación a la Virgen del Pino a lo largo de los siglos, le han mostrado su afecto. Prueba de ello lo estamos viviendo en esta tarde y lo hemos vivido en meses pasados. Prueba de ello su afecto y su cariño y su veneración y su conciencia creyente de la poderosa intercesión de su patrona de muchas formas y maneras.
entre ellas las 50 bajadas de su imagen a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, unas veces por motivos de rogativas, otras por motivos de dolor o sufrimiento y otras para señalar momentos destacados de la vida y de la fe del pueblo canario que tanto le honra. Al cumplirse en el año 2014 100 años de la declaración pontificia de la Virgen del Pino en su misterio de la Navidad como patrona de la diócesis, sentimos la necesidad de manifestar y expresar de modo singular el agradecimiento, el don y regalo que ella como madre nos ha hecho y sigue haciendo a todos los diocesanos que peregrinamos en esta tierra canaria. Y con tal motivo, nuestro obispo Francisco Cáceres decretaba que la sagrada imagen de la Virgen del Pino bajara como expresión de acción de gracia y como manifestación de fe de todos los diocesanos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando esta noticia se hizo efectiva, muchos corazones saltaron de alegría y apresurados estaban que llegara ese momento para ponernos en camino con la Madre. Y así sucedió. Miren ustedes por dónde. El 29 de mayo pasado, nuestra Madre dejaba su casa habitual, el camarín, e iniciaba su descenso hasta el altar mayor de la Basílica para preparar su marcha. En la madrugada del 30 de mayo, después de celebrar la Eucaristía en el pórtico de la Basílica, nos pusimos en camino. Con esa alegría que nos caracteriza a todos los canarios, con ese entusiasmo, con esa prontitud, con la imagen de la bendita Madre del Pino. Todos recordábamos aquella madrugada fría y lluviosa, y en la noche algunos pedíamos a la Virgen del Pino: Madre del Pino, ¿para cuándo son tus milagros? Porque no dejaba de caer aquella pequeña llovizna que posiblemente podía impedir que la Madre bajara hasta la capital. Pero ella iba llena de calor de todos los corazones que le acompañábamos porque la sentimos como madre. Cuántos sentimientos, cuántas emociones se agolpaban en nuestros corazones, con cuánto entusiasmo, con cuánta alegría nos poníamos en camino. Nos dimos cuenta que éramos una sola familia, hacíamos camino junto a la madre, queríamos expresarle todo nuestro amor, todo nuestro cariño, toda nuestra gratitud. Queríamos poner en sus manos de madre los deseos y peticiones mientras la acompañábamos. Sabemos que ella siempre, siempre nos escucha. A lo mejor tenemos que aprender de ella a escuchar un poco más entre nosotros, en este mundo con tantos ruidos que se agolpan en nuestros oídos y que nos impiden escuchar la voz y el clamor del otro. Por eso en esta tarde, deja a mi Madre del Pino que cuente alguna de las intimidades vividas en tu bajada. Sí, ¿recuerdas a aquella joven que se acercó al inicio del camino y te pidió que le ayudara a conseguir trabajo? ¿Y cómo pocos días después consiguió y fue deprisa a darte gracias? Sabemos, Madre, que esta experiencia nos ha hecho ponernos y pararnos y tomar conciencia de la realidad de paro que vive nuestras Islas Canarias. Estamos viviendo un momento difícil y doloroso. Ciertamente es duro encontrar que el 62% de nuestros jóvenes están en paro. Es bueno tomar conciencia de que del 32 al 34% de nuestros adultos están en paro. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, Madre, viven muchas de nuestras familias, que gracias a la generosidad de estos hijos tuyos son capaces de tener el sustento y el alimento para vivir cada día. ¿Y qué decirte de aquellos otros que su fe y su compromiso cristiano se había enfriado y con tu paso tomaron conciencia de que había que volver a la casa del Padre y así durante tu estancia en la catedral se acercaron para encontrarse con Jesús tu Hijo en el sacramento del perdón y en la participación de la Eucaristía? Esta experiencia ha supuesto para muchos de los que se acercaron a ti un reencuentro con sus principios y sus valores fundamentales para vivir y ser creyente, así como una llamada a vivir con más intensidad la relación con tu Hijo Jesús, en los sacramentos, en la oración personal, en la comunitaria, en la vivencia y en la participación de la Eucaristía, pero sobre todo en el compromiso a seguir transmitiendo la fe a las generaciones venideras, como así reza en la novena que cada año expresamos y manifestamos. Qué maravilla era ver a aquel grupo de niños, adolescentes y jóvenes que en sus visitas en las mañanas te traían sus ofrendas
que iban desde oraciones realizadas por todos de la clase o las poesías, donde te manifestaban sus sentimientos, sus confidencias más íntimas, y que dices de sus ofrendas, sus donativos en metálico, comidas recogidas entre todos los de la clase para compartir con tus hijos más desfavorecidos. Francamente, madre, era emocionante el ver a los niños de 3 años cargando el kilo de azúcar o de lentejas o de arroz, y de que decían, ¿recuerdas? Para los que lo necesiten, madre. Es algo para pensar y saborear, así como para asumir el compromiso de acoger y acompañar las futuras generaciones en la entrega y en la fidelidad a tu Hijo Jesús, apostando por unos buenos proyectos de iniciación cristiana y de unas catequesis que ayuden al encuentro con tu Hijo, especialmente en el mundo de los jóvenes. Sí, madre, esa es tu gran llamada para todos nosotros. ¿Te acuerdas? Sí, haz memoria. Lo emocionado que nos quedamos cuando los jóvenes de un colegio acompañaron llevando en silla de ruedas a los abuelitos de la residencia de la antigua clínica del Pino, ya no podían caminar. Y ellos sirvieron de guía y de ayuda, y les mostraban el rostro cariñoso de la Virgen y le susurraban al oído y le hablaban desde lo más pequeño y lo más sencillo. ¿Recuerdas que nos vino a la memoria las palabras del Papa a los jóvenes en Río de Janeiro, en el que les decía, y tú nos lo dices hoy a nosotros, niños y ancianos construyen el futuro de los pueblos, los niños porque llevan adelante la historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de la vida. Esta relación, este diálogo entre las generaciones es un tesoro que tenemos que cuidar y alimentar. A que es una preciosa llamada a poner en práctica por parte de cada uno de nosotros, por esa ternura a los niños y por ese cariño y amor a los mayores. Algo de eso tenemos que hacer, ¿verdad, madre? Impresionaba aquel grupo numeroso poseídos por el Alzheimer, que te miraban, que te contemplaban, dejando caer algunas lágrimas por sus mejillas, las recogidas, que eran recogidas y acariciadas por el amor y el cariño de los cuidadores. ¿Cómo delante de ti te miraban? ¿Qué pasaría por aquellas mentes, madre? Y tú supiste acogerle y supiste llenar su corazón de esperanza y de alegría. Pero nos interpelaste a nosotros para que tomáramos conciencia de que necesitan de nuestra mano, necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestra cercanía y necesitan de nuestro amor. Y necesitan de lugares donde sean verdaderamente atendidos con pasión y emoción. Querida Madre del Pino, tu presencia entre nosotros ha supuesto un sentimiento fortalecido en el trabajo pastoral que llevamos en la diócesis. Y te diste cuenta cuántas experiencias, cuántas vivencias compartieron contigo cada día los distintos secretariados, delegaciones y realidades pastorales. Pero sobre todo hemos de agradecerte que el encuentro contigo nos ha dado fortaleza para seguir en la misión que nos ha encomendado tu Hijo, y que tú nos recordaste cuando nos decía, hagan lo que Él les diga. Decirte, Madre del Pino, que gracias a tu presencia entre nosotros se ha hecho milagro la de la alegría de sentirnos esa gran familia que caminamos junto a ti en la búsqueda de aquellos que necesitan sentirse acogidos, acompañado, levantado en las orillas de los caminos. Y sabes, madre, que son muchos los que necesitan de ti. Sabes, madre, tu bajada a Las Palmas nos ha unido más a tu Hijo Jesús, y esto nos está ayudando a crecer en valores humanos y por la fe en ti a seguir caminando juntos. En el Evangelio leído hoy se nos presenta a María como la primera portadora de la buena noticia. Se puso deprisa en camino, llevando la buena noticia en tus entrañas. Como la primera portadora de la buena noticia, es la portadora del Hijo de Dios. María apenas ha concebido, se convierte en anuncio de buena noticia y se apresura a comunicárselo a los demás y ayudar a quienes tienen necesidad, como su prima Isabel. Hoy nos pides eso a nosotros, madre, cuando vienes a nuestro encuentro. Que nos pongamos en camino, que vayamos al encuentro de los que necesitan, que le llevemos la buena noticia. Sí, hoy en este mundo se necesitan ser mensajeros de buena noticia. María se puso en camino porque había escuchado la palabra de Dios y se la había creído. Y nosotros también
nos tenemos que poner en camino, porque queremos escuchar la palabra de Dios y queremos creerla. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, le dice su parienta Isabel. Madre del Pío, de nuevo vuelves a acercarte a nosotros como cada año en el mes de septiembre. Y hoy como en mayo vienes a traernos a tu Hijo Jesús y vuelves a pedirnos que hagamos lo que Él nos diga. Tu Hijo Jesús nos envía por los caminos del mundo para proclamar la alegría del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. La alegría del Evangelio, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe, que se comunica, como experiencia de gracia, de gozo, de felicidad y de salvación. Por tanto, la alegría del Evangelio en cada uno de nosotros, como lo es en ti, Madre del Pino, en cada uno de los cristianos, tiene que hacerse visible en la vivencia y en el servicio de la misión, como lo hizo María. El cristiano hoy día también tiene que salir, tiene que prestarse, tiene que emprender la marcha, tiene que ser misionero, tiene que anunciar a Jesucristo y tiene que ir al encuentro de aquellos que más nos necesitan. Tú lo hiciste y lo haces permanentemente con nosotros. Y de nuevo este año vienes a nuestro encuentro, vienes a sanar nuestro corazón, vienes a consolar, vienes a enjugar nuestras lágrimas, vienes en definitiva a protegernos bajo tu manto. Aprendamos de María a ponernos en camino. María no solo hace obras de caridad, vive la solidaridad con los pobres en Israel y reconoce que Dios puede volver el mundo al revés. Decíamos, en el campo, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacío. En un mundo donde hay muchas tinieblas, enfermedades, pena, muerte, creer que Dios puede aportar luz, salud, alegría y resurrección es complicado, es difícil. María es para nosotros modelo en el servicio y en la entrega a los demás. Donde ve una necesidad, sale y se pone en camino. Entrega personas y tiempo, lleva el gozo y la alegría en su corazón. El corazón de María, hermanos y amigos, es un corazón que ve, sabe mirar, sabe escuchar, sabe hablar, sabe callar. De esto tenemos muchas experiencias que le hemos contado. Y ella nos ha escuchado y ha hecho silencio y ha guardado en su corazón, aunque no entiende muchas cosas de las que nos pasan y de las que nos acontecen, porque las generamos muchas veces nosotros. Pero ella sabe aguantar, sabe escuchar y sabe llenar de felicidad. El corazón de María ve donde necesita amor y actúa en consecuencia. Permítanme, hermanos y amigos, que acojamos hoy en esta bajada y hagamos nosotros lo mismo que María. Digámosle en este momento, danos, Madre del Pino, un corazón como el tuyo para que sepamos ver la realidad que está a nuestro alrededor, para que sepamos mirar, para que sepamos escuchar, para que sepamos acoger, para que sepamos hablar y para que sepamos callar. Y de tu mano y bajo tu manto hagamos de este mundo un mundo de gozo, de alegría, de felicidad, que hagamos saltar como en Isabel la criatura en el vientre del otro. Por la Iglesia, de la que María es imagen y madre, para que cumpla su misión de ser sacramento de salvación para nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo y por todos los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la resolución pacífica de los conflictos bélicos y enfrentamientos sociales que asolan nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las vocaciones cristianas, religiosas y misioneras, por nuestro seminario diocesano, para que el Señor, por intercesión de María, nuestra Madre del Pino, les proteja y acompañe en su vida y en su ministerio,
roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos, ancianos, por los que están en paro, por los inmigrantes, por las familias en dificultades, por los que sufren más crudamente las consecuencias de la actual crisis y por todas las personas, pequeños y mayores, que nos hacen presente a Cristo sufriente, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cuantas personas peregrinan cada año a este santuario de la Virgen del Pino, para que sean fortalecidos en la fe, animados en la esperanza y cimentados en el amor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Coge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu para que, ejemplo de nuestra Madre la Virgen María, sepamos glorificar tu nombre y manifestar la alegría del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, el amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro, Señor. Y al que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados, y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, y alabarte y bendecirte en esta celebración en honor a la Virgen, nuestra Madre del Pino. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en el seno virginal y al dar a luz a tu Hijo, preparó el nacimiento de tu Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos de la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria diciendo: thank you.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Pino, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesús el Señor esté siempre con ustedes. Llenos de esa paz, siendo hombres y mujeres que transmitimos paz, nos damos un fraternal saludo. Thank you.
el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con la participación de en esta Eucaristía, en la que celebramos la alegría del encuentro con la Madre de tu Hijo, nos glorificamos en la abundancia de tu gracia y nos sentimos en el aliento y en la fuerza del camino para llevar la alegría de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Bendigamos al Señor. Queridos hermanos y hermanas, después de la participación en la Eucaristía, nos disponemos a vivir con devoción el primer acto de las fiestas religiosas en honor de Nuestra Señora del Pino, patrona de esta isla de Gran Canaria, de la Villa de Peor, y patrona de la diócesis de Canarias, cuyo centenario estamos celebrando. La Virgen siempre está con nosotros, pero ella quiere estar mucho más cerca de cada uno de nosotros. Esta bendita imagen preside todo el año esta basílica. Muchas veces hemos acudido a darle gracias por los favores recibidos o hacerle alguna petición por un problema, enfermedad u otro motivo. Siempre venimos con la confianza con la que va un hijo a hablar con su madre. Le hemos acompañado en esta peregrinación a la ciudad de Las Palmas y le hemos acompañado en la catedral y en la subida. Pero la Virgen María ha estado siempre presente con cada uno de nosotros. Los cristianos que han vivido a lo largo de este siglo y los que vivimos aquí y lo visitamos, siempre hemos sentido la protección de la Virgen y la han nombrado no solo patrona de esta villa con el título de Mariana, sino también de toda la isla de Gran Canaria. Y como hemos dicho, a partir del año 1914, el Papa San Pío X le nombra patrona principal de la diócesis de Canarias. Durante estos días, hermanas y hermanos, la Virgen quiere estar más cerca de sus hijos para dialogar con todos y con cada uno de nosotros, para escuchar nuestros ruegos y para invitarnos a escuchar el mensaje de su Hijo, y nos hablará con el cariño que solo Él sabe hacerle. Agradecemos a los medios de comunicación, la prensa, radio, la televisión canaria, que transmiten las celebraciones en honor de la Virgen, y así puedan ser vistas y oídas por los enfermos, ancianos, imposibilitados que están en sus casas o en los hospitales, a los cuales siempre recordamos ante la Virgen. Participemos con nuestras oraciones y súplicas, con nuestros cantos e himnos en esta solemne bajada de Nuestra Señora del Pino en este año de 2014. Thank you.
Señor,
con la salve. Señor Dios nuestro, que nos has dado en la Virgen María el modelo de quien escucha tu palabra y la pone en práctica, abre nuestro corazón al gozo de la escucha y por medio de tu Espíritu a que seamos lugar santo en el que tu palabra de salvación se cumpla hoy. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En manos de nuestra Madre colocamos también el alma de don Ramón Echarri, el obispo emérito, que hace unos días el Señor llamó de este mundo a su presencia. Lo encomendamos a nuestra Madre del Pino, a quien tantas veces él acudió también, pidiendo su ayuda, pidiendo su intercesión para nuestra diócesis de Canarias. A quien tantas veces acudió también para poner en las manos de la Madre del Pino toda la realidad de nuestra diócesis. Pidamos hoy por intercesión de nuestra Madre la Virgen por él, para que el Señor lo acoja en el reino eterno de los cielos. Me dice don Manuel que diga una viva a la Virgen. Digo que la Virgen viene sonriendo, viene a buscarnos, viene a nuestro encuentro. Y nosotros nos sentimos felices de que la Madre venga a buscarnos. Por eso le decimos, ¡viva la Virgen del Pino! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva! Y ahora, como ya tenemos experiencia, nosotros ya tenemos experiencia y queremos pasar por delante de la Madre. Entonces, esperamos un momentito
de que el personal de la basílica ordene, quite los sillones. Entonces, hacemos lo siguiente, entramos por aquí, pasamos por delante y salimos por allí. Eso lo sabemos hacer de maravilla, tenemos experiencia ya, ¿verdad? Entonces, esperamos un momentito que el personal nos diga.